y San Valentín. Una fecha que está centrada completamente en el amor, la amistad entre otras cosas. Una fecha en donde todo rencor y odio se desvanece casi comparado con Navidad. Ya he hablado en este canal sobre quién es Billy Lenz, el temible asesino de Black Christmas. Y se me hizo buena idea, aprovechando que en unos pocos días es San Valentín. Resumirles una película del género slasher y que está centrada en el mes del amor. Y me refiero a nada más y nada menos que Bloody Valentine o San Valentín Sangriento. Hoy te resumiré la película original de 1981, pero antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas, que actives la campanita y que comentes en la sección de comentarios. Y que me sigas en mi página de Facebook, que me encuentras como Caronte Ultratumba, y en mi podcast de Spotify como Ultratumba Podcast. Bueno, sin más nada que decir, yo soy el barquero Caronte, que tengan un buen viaje. Harry Warden es un minero quien trabajaba en la mina Aninger, en el pueblo costero de Valentine Blobs. Un día Harry Warden se encontraba trabajando con otros 5 mineros en una sección profunda de la mina. Desafortunadamente, los encargados de revisar y filtrar las cantidades de gas metano de la mina no hacen bien su trabajo, debido a que se distraen ya que es el día de San Valentín. Esto causa una pequeña explosión en este lugar, lo que deja atrapados a los mineros y a Harry Warden en el lugar donde trabajaban. Tras 6 días buscándolos, encuentran una escena horripilante, ya que Harry Warden asesinó a los otros mineros con un pico, para que estos no se acabaran el poco oxígeno que quedaba en la mina. Asimismo, él consumió algunas partes de los cuerpos de los mineros para poder sobrevivir. De manera increíble, los rescatistas encuentran a Harry Warden con vida, pero este se encuentra en un estado débil y en coma. Harry es llevado al hospital local, donde lo empiezan a tratar y hacer que este despierte. Sin embargo, no consiguen éxito en esto. Harry se queda en coma durante un año, el día de San Valentín, un año después de su rescate. Harry despierta y va en busca de los supervisores que provocaron el accidente, ya que ellos no ventilaron el gas metano de la mina y fueron a ver el gran baile del día de San Valentín. Por esta razón, después de que comete sus asesinatos, él jura que si se vuelve a llevar a cabo el baile y la celebración del día de San Valentín en el pueblo, él va a volver a cometer horribles asesinatos y no se va a detener. Harry Warden es capturado por la policía, y debido a los asesinatos que cometió y su extraño comportamiento, él es llevado a un hospital psiquiátrico. 20 años después del accidente y de los asesinatos de Warden, la gente del pueblo decide volver a festejar el día de San Valentín haciendo una gran fiesta y un baile, aunque el alcalde del pueblo y los habitantes más viejos se oponen a esto. Al final, la fiesta empieza a planear. Poco después de esto, el alcalde recibe un corazón humano dentro de una caja de chocolates con una nota, la cual dice que si el baile procede, los asesinatos no se van a detener. El alcalde y el sheriff contactan al hospital psiquiátrico y preguntan por Harry Warden. Desafortunadamente, no hay registro sobre este paciente. Por esta razón, la fiesta es cancelada para evitar más asesinatos, aunque unos jóvenes deciden tener su propia fiesta en la mina. Entonces, muchos asesinatos se llevan a cabo en el pueblo sin que nadie sepa si es un asesino o algo supernatural. Se nos revela que el asesino es una persona normal y no hay nada supernatural detrás de esto. Después se nos revela que una persona llamada Axel es el asesino, ya que el padre de Axel era uno de los supervisores de la mina, quien no hizo su trabajo bien y liberó el gas. Por eso, cuando Harry Warden despierta, el asesina de manera brutal al padre de Axel enfrente de él cuando solamente era un niño. La policía revela que Warden murió 5 años antes en el hospital. Significa que Axel enloqueció al ver que Harry Warden le sacaba el corazón a su padre. Esto lo traumatizó y por eso decidió adoptar la personalidad del asesino para matar a los habitantes del pueblo como mataron a su padre. Después de que la policía revelara la identidad del enloquecido, Axel queda atrapado en la mina, ya que colapsa y su brazo queda atrapado en unas grandes rocas. Él se corta su brazo y huye dentro de la mina jurando venganza y que va a volver a asesinar a todos.